¿A qué edad empezaste con la música? Bueno, mis primeras inclinaciones hacia la música se dio ya a los 4 o 5 años, cuando usaba la pantalla de mi bisabuela como guitarra. Mi estudio más serio empezó a los 14 años, estudié arpa con Luis Adario de Baja Monjes, luego estudié piano con Olga de Vinche de Cacadero, también hice estudio de guitarra, de violonchelo, y bueno, después ya por necesidad tuve que insistir más en lo que es lectura y escritura musical. Y a partir de ahí ya me fui apareciendo en seminarios, dando conciertos también, asistiendo a charlas, dando también clases magistrales y en fin, me llevó a recorrer varios países también. Si no te dedicabas a la música, ¿qué sería ahora mismo? Y según mi test vocacional, yo tenía que dedicarme o a la música o a la administración de negocios. Si yo me dedicaba a la administración de negocios, iba a ser un gran frustrado, pero creo que millonario. ¿Cómo te va ahora con tu situación actual de artista? Me va muy bien. Por sobre todo, tengo bastantes logros y muchos reconocimientos en base a esos logros. Tengo una carrera bastante amplia. Como dije antes, me llevó a recorrer muchos países, unos 27 más o menos. Y estoy realmente satisfecho. ¿Puedes decir más qué es lo mejor, según vos, lo mejor y lo peor de ser famoso? Bueno, lo que pasa es que el criterio de famoso que se da en nuestro país no es igual al de los grandes países que manejan mucho el tema de los medios de difusión masiva, donde uno por ser famoso muchas veces no puede ni salir de su casa. Yo creo que eso no se da acá en nuestro país. Y el riesgo que siempre se tiene es que uno está en boca de muchos, o de cualquiera, ¿verdad? Y que mucha gente sabe de uno, y si no sabe, a veces se inventan cosas, etc. Ahora, la ventaja es que, al menos así, personalmente, me pone muy, muy en contacto con la gente, en la comunicación así personal. Y eso realmente me llena así de satisfacción y de orgullo también, ¿verdad? Por sobre todo porque se establece muchas veces una relación inclusive afectiva, bastante productiva, porque hay que también tener en cuenta que generalmente el artista es más conocido por el público que el público conocer a todo su, el artista conocer a todo su público. Entonces en la calle a veces uno no sabe ni quién es, pero yo te he visto en tal parte, te dicen, bueno, y ahí te empieza un tipo de comunicación muy especial. Ya que sos profesor de esta institución, queríamos saber también, según vos, qué es lo mejor y lo peor de ser profesor. Yo creo que lo peor es la parte burocrática, por un lado, ya no sé, planillas, exámenes, todas esas cosas. Y también a veces el tema disciplinario, ¿verdad? Que muchas veces los profesores tenemos que bancar cosas que deberían haberse tratado en las casas, en la propia familia. Y a veces las familias derivan cosas a las que hagamos nosotros. Muchas veces porque las mismas familias dicen, bueno, yo ya no puedo con mi hijo, no puedo con mi hija, hagan ustedes algo, por favor. Pero las grandes satisfacciones se dan en los logros que tienen los chicos. Por decir una cosa, en este momento, en este mismo momento, estamos armando el mega coro del tercer ciclo, que va a estar compuesto por más de 400 chicos. Entonces, y estamos viendo, estamos ensayando por secciones una canción que vamos a hacer a cuatro voces. Y después vamos a ir juntando ya por promociones y después ya por todo el ciclo, ¿verdad? Por supuesto, los últimos ensayos son antes de que hacer una cancha de baja. Pero esa es una satisfacción muy grande. Y por sobre todo ver que sale, y por sobre todo también de que canta muy bien la música paraguaya. Yo soy un amante de la música paraguaya y soy un amante de la música de rock. He sido rockero en mi época. Yo tocaba teclado en una banda y tocaba arpa también.
una banda que hacía exclusivamente temas de Santana, Jimmy Bryant, Creedence, etcétera. Pero era en otra época. ¿De qué haces tú, uñas? Bueno, tengo que explicar eso. Para nosotros los artistas, el tema de las uñas es absolutamente necesario. Y realmente hago de... Antes hacía de servilleta de papel con la gotita. Iba moldeando, después lijando y se pegaba, etc. Después vinieron están las uñas estas postizas, que hay algún tipo de estas uñas postizas que sí soportan, porque hay otras que no. La presión que se ejerce con los dedos, las uñas contra las cuerdas. Realmente tiene un sonido más limpio, más cristalino, pero es el dedicarse 2 o 3 horas para arreglarse las manos o hacer las manos como hace la mujer. ¿Cada cuándo te afeitas? El arreglo así de la barba en general me hago cada mes, ¿verdad? Y cada 3 días seguramente todo lo que no forma parte de la barba, ¿verdad? La mejilla hasta la parte del cuello, eso cada 2 días, eso cada 3 días. ¿Quién fue tu mayor inspiración? Bueno, tengo varios artistas, compositores, como por ejemplo Beethoven, John Lennon. En realidad son muchísimos, y dentro de la música paraguaya, por ejemplo, dentro del arpa, más concretamente, Luis Bordón. Después de la gente de la Argentina, por ejemplo, Fito Páez. En fin, yo creo que hay muchos artistas, muchos músicos, muchos compositores que inclusive influyeron así, en mi formación musical. Lo tengo varios. ¿Qué opinas de la cachorra? Bueno, la cachorra es el producto de un estilo musical. Algunos le llaman Tex-Mex, otros le llaman cachaca, otros cumbia villera, pero es una suma de distintos tipos y estilos musicales que, guste o no, ¿verdad? Hay que decir que es bastante contagiosa su presentación pública. Inclusive su música, que también pueden ser un poco más empalagosa o no, ¿verdad? Pero yo creo que es una figura importante dentro de la música que se da en las grandes masas y que tiene sus múltiples seguidores. Pero quiero dar una novedad. Entre el 12 al 15 de julio se va a hacer acá en el Colegio Cristo Rey un seminario nacional de arpas. Se estima que van a haber 300 niños, niñas y jóvenes de todo el país tocando arpa. Y para la clausura, que vamos a tener un acompañamiento orquestal también, aparte de las 300 arpas, vamos a hacer un popurrí de canciones. Y la ultimísima canción que vamos a interpretar esa noche es Corazón de Miel de la Cachorra. ¿Sabes bailar? Sí, bailar. Es más, era un gran bailarín en mi época de joven. Después ya tuve problemas del corazón y eso, y tuve que cuidarme mucho. Pero sí, bailo. ¿Y qué te gustaba bailar? Me gustaba bailar rock. En mi época había varios ritmos así, que tenían sus movimientos específicos, como la pachanga, el twist, el rock and roll. Me gusta bailar el vals. Me gusta vender las puertas. ¿Alguna vez cometiste algún crimen? Sí, cometí un gran crimen una vez. Solo que no está penado por ley humana, sino por la ley divina, que es la gula. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a tus fans? Bueno, yo no sé si tengo fans precisamente, pero sí tengo mucha gente que me quiere. Y a esa gente le digo que expresen sus sentimientos a través de lo que sea, a través del abrazo, a través del beso, a través del instrumento que ejecutan, a través del canto, a través de la poesía, que no se guarden, que expresen lo que sienten, y eso les va a llevar a sentirse plenos y en armonía. Muchísimas gracias. A las órdenes.